Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49 una semana más y es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Entramos en una semana interesante en esto de la revisión del draft. Vamos con la línea ofensiva. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelva miembros dorados de Canal 49, gocen de todos los beneficios y recuerden que este viernes hay sorteo. Vámonos de lleno con todo el contenido, así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! En este punto del off-season de los 49 de San Francisco, pareciera que nada tiene un rumbo fijo. La directiva parece acorralada y perdida en lo que es la cosecha de los errores sembrados en el pasado, pues lo que en teoría era el plan A parece estar atorado y un plan B parece estarse formulando en este momento. El no haber podido canjear a Jimmy Garoppolo tiene a la organización en una situación delicada, y si a esto le añadimos la carga fiscal de Kittle, Williams, Armstead, Warner y algunos más por ahí, el panorama se ve francamente gris y sombrío para el equipo. Un off-season malo ya desde el inicio, con una triste agencia libre reclutando merma de otros equipos, dejando ir elementos valiosos y sin tener claro quién o quiénes ocuparán esas posiciones. Ahora, para acabarla de amolar, se presenta la novela de Deebo Samuel, quien, poco empático con la situación financiera de la organización, está pidiendo 25 millones por temporada, algo que, por el momento, los 49 no pueden pagar ni de broma. El arma de Deebo para mostrar su descontento son o han sido las redes sociales, y en la organización hay un profundo silencio ante la situación. Así que, a 15 días del draft de la NFL, veremos con atención cómo termina este drama y qué pasa con los 49 antes, durante y después del draft 2022. Pero ha llegado el momento de entrar en materia con la unidad que más necesita reforzarse en el equipo desde mi particular punto de vista, pues revisando el perímetro las semanas pasadas y viendo prospectos, se puede intentar competir con lo que hay allí. Y digo intentar porque, siendo realistas, nuestro perímetro, así como está conformado en este momento, no es elite ni de cerca, y enfrentar los cuerpos de receptores que se vienen esta temporada no será nada sencillo, y sí todo un reto para ellos. Pero bueno, como les decía, es hora de revisar a la unidad más frágil para mí, la línea ofensiva, sin muchos jugadores sólidos en la línea titular, muchas incógnitas con quienes posiblemente ocupen los huecos y muy poca profundidad en ella. Este año, como siempre, vienen prospectos interesantes, así que esperemos que los 49 encuentren al menos un par de joyas que nos puedan sacar de los apuros en los que nos encontramos en este momento, pues ni Aaron Banks, ni Jalen Moore, ni Colton McEvitz, ni Justin Skull realmente son garantía para esta temporada. Trent Williams y Alex Mack es lo único realmente sólido en la unidad, y vamos a necesitar mucha ayuda si no queremos ver a Lance corriendo por su vida, a Garoppolo nuevamente en cirugía o un ataque terrestre ineficiente que nos frustre semana tras semana. Así que vayamos a ver lo más interesante que viene este año para el equipo hablando de línea ofensiva. Evan Neal, 21 años. 201 metros de estatura y 159 kilogramos de peso. Universidad de Alabama. Neal es el tackle número uno por consenso en el draft de la NFL de 2022, y la mayoría de los cazatalentos lo ven como un prospecto casi imperdible. Es un espécimen increíble en el tackle izquierdo y tiene casi todo lo que se puede pedir en un jugador. Sin embargo, no es perfecto y tiene algunos problemas, sobre todo porque no está hecho para protección de pase y puede ser derrotado por alas defensivas o edge muy rápidos. A pesar de esto, Neal puede emocionar a cualquiera y realmente es un talento elite. Podemos ver similitudes incluso con nuestro tackle izquierdo Trent Williams. Presiento que se irá en los tres primeros en el draft de la NFL 2022. Charles Cross, 21 años, 1.96 metros y 141 kilogramos, Universidad de Mississippi State.
Cross tiene un potencial realmente por encima de la media como protector de pase y es probablemente el mejor en toda la clase del draft de 2022 en esta categoría. Sin embargo, su ventaja en el juego terrestre es limitada, ya que no tiene rango para agregar mucho más peso y volverse más fuerte. En un equipo de la NFL con muchos pases, sus habilidades tendrán una gran demanda y seguramente podrá comenzar como tackle izquierdo. Cross podría ser elegido en la mitad de la primera ronda del draft de la NFL. Promete una carrera muy exitosa. Ikem Ekwonu, 21 años, 1.93 y 145 kilogramos. Universidad NC State. Ekwonu ha sido etiquetado como el liniero más temido de la ACC y es un golpeador sólido que podría ser el mejor bloqueador por tierra en el fútbol americano universitario. Tiene poder y velocidad elite para superar a los defensivos. Sin embargo, tiene problemas en la protección del pase, aunque mejoró el año pasado, pero realmente necesita mucho trabajo para encajar en la NFL. Es difícil calificarlo, ya que la demanda de sus habilidades particulares dependerá en gran medida del esquema que juegue en un equipo de la NFL. Idealmente sería una excelente opción para los equipos que corren el balón. Desafortunadamente para Ekwonu, los equipos en la NFL necesitan jugadores completos en ambos rubros. Como sea, es muy probable que sea una selección temprana de primera ronda en el draft de la NFL 2022, aunque para mí todo un volado. Kenyon Green, 21 años, 1.93 y 147 kilogramos, Universidad de Texas A&M. Green tiene todo el potencial del mundo, tiene una fuerza de elite, es muy rápido para su tamaño y tiene un tremendo poder en el juego terrestre. Sin embargo, no es perfecto y no es un bloqueador de pases consumado. Todavía necesitará desarrollo y trabajo en la NFL. A pesar de esto, sigue siendo el mejor guardia de la clase de este año y tiene aún más demanda debido a su habilidad para jugar en toda la línea. Un prospecto de mitad de primera ronda garantizado en el draft 2022 en abril próximo. Me parece un prospecto más que interesante para San Francisco. Ojalá lo veamos caer a la segunda ronda. Tyler Linderbaum, 21 años, 1.91 y 132 kilogramos, Universidad de Iowa. Linderbaum actualmente es universalmente considerado el mejor centro en la clase del draft 2022 de la NFL. Es un técnico impresionante que es altamente hábil como bloqueador de carreras y protector de pases, así como un líder natural en el campo. Lo único que le impide ser un prospecto de superélite en lugar de uno sobresaliente es su falta de tamaño ideal para el puesto. Pesa 132 kilogramos y mide apenas 1.91 metros, lo cual para la NFL es muy bajo. Yo creo que Linderbaum, en el equipo que le dé la oportunidad, será muy bueno. Actualmente está prospectado como una selección de mitad de la primera ronda en el draft de la NFL. Sin duda, será un titular en el sistema correcto. Trevor Penning, 22 años, 2.01 metros y 146 kilogramos, Universidad de Northern Iowa. Penning es un hombre masivo con el tamaño ideal para el puesto. Ha dominado en el nivel de colegial y ha mejorado cada año. Tiene un talento atlético monstruoso combinado con una técnica sólida y rapidez. El único aspecto negativo obvio es que juega en una división muy floja, por lo que nunca ha sido probado contra jugadores de alto nivel de manera consistente. Es similar, aunque tal vez incluso un poco más poderoso, que su excompañero de equipo y actual jugador de los Bills, Spencer Brown, y como él, probablemente se convertirá en un titular de calidad en la NFL. Veo a Penning como un prospecto en la NFL que podría dominar a los profesionales y probablemente como titular desde el primer día. Será elegido el primer día del draft de la NFL 2022 desde mi punto de vista. Bernhard Raimann, 24 años, 2.01 metros y 138 kilogramos, Universidad de Central Michigan. Es realmente sorprendente cómo Raimann se ha desarrollado tan rápido. Pasar de receptor a tackle es algo que no se ve, pero aparentemente lo ha hecho parecer fácil. Es súper atlético y aún puede poner más masa corporal. Ha demostrado una técnica excelente tanto en la carrera como en el bloqueo de pase, y es un gran estudiante del juego con una ética de trabajo impresionante. Si bien hay problemas con su juego, en particular que es demasiado ligero para un tackle y tal vez no muy adecuado para proteger a los profesionales, pero esto puede pasarse por alto, ya que es uno de los prospectos más prometedores en el draft 2022. Actualmente se considera a Raimann como un gran prospecto de segunda ronda, así que San Francisco podría tener la oportunidad de seleccionarlo. Darian Kinnard, 22 años, 1.96 y 156 kilogramos, Universidad de Kentucky.
Kinnard tiene el tamaño y peso ideal para jugar como guardia o tackle en la NFL. Es un atleta súper talentoso con habilidades raras como bloqueador de pases y carrera. Se le ha otorgado una calificación de más del 90% en ambas áreas por su juego en Kentucky. Todas sus áreas negativas se pueden corregir a través del entrenamiento en el siguiente nivel y tiene talentos atléticos que no se pueden enseñar. Kinnard tiene algunas de las mayores ventajas de todos los linieros ofensivos en el draft de la NFL 2022 y es un prospecto verdaderamente especial. Sin duda, vale la pena una selección de primer día y es posible que sea un jugador profesional de alto nivel. Nicolas Petit-Ferré, 22 años, 1.96 y 143 kilogramos, Universidad de Ohio State. Nicolas es uno de los mejores tackles ofensivos en el draft de la NFL 2022 y podría ser muy dominante en el siguiente nivel. Es igualmente experto en el juego de carrera y bloqueo de pases. Tiene algunos defectos que se pueden superar con un buen entrenamiento. Esta clase de línea ofensiva de 2022 no es la mejor comparada con otras, lo que le brinda una gran oportunidad de pasar al final de la primera ronda, aunque actualmente parece un muy buen prospecto de segunda ronda con un gran potencial para comenzar temprano en su carrera en la NFL. Ya sea como tackle izquierdo o derecho, sería excelente competencia para McClinchy. Daniel Falele, 22 años, 2.03 metros y 174 kilogramos, Universidad de Minnesota. Si un cazatalentos dibujara un tackle izquierdo titular de la NFL de ensueño, la imagen se parecería mucho a Falele. Su altura, longitud y complexión atlética no solo son prototípicos, sino perfectos para la posición que ayuda a proteger el lado ciego de los mariscales de campo de la NFL. Es simplemente masivo y tiene una gran ventaja, más que cualquier otro jugador en toda la clase, para dominar como bloqueador de carrera y pase en la NFL. Es muy joven y tiene algunos inconvenientes, ya que actualmente no está pulido en ningún aspecto del juego y es probable que deba desarrollarse lentamente. Es el mayor prospecto de la línea ofensiva de riesgo recompensa en el draft, pero aún esperamos escuchar su nombre en la segunda ronda del draft de la NFL, con la posibilidad de ingresar el primer día. Ya veremos. Estos son mis 10 linieros ofensivos para el próximo draft. Muchos se irán en la primera ronda y si los 49 no hacen un trade-off, difícilmente conseguirán talento de calidad en la unidad. Pero hay prospectos interesantes para la segunda ronda. Talento tal vez a desarrollar o pulir en ciertas áreas, pero sobre todo traer competencia y darle profundidad a la línea ofensiva. Me parece que los 49 no pueden dejar ir la última oportunidad en este offseason de fortalecer la O-line, pues al igual que con el perímetro, creo que con lo que hay no alcanza para ese 2022. Veremos qué decide hacer la directiva. Por lo pronto, cruzo los dedos porque seleccionen inteligentemente un liniero ofensivo de calidad. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, una semana más. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Y ya lo saben... ¡Go Niners!